petróleo, un líquido oscuro, viscoso y con bastante mal olor. No parece gran cosa. Sin embargo, hoy en día la economía del mundo gira alrededor de este producto. Por él se libran guerras y caen gobiernos. Esto ocurre porque es la principal fuente de energía de la humanidad desde hace 100 años y porque es un bien escaso. Trenes, barcos, aviones, autos, todos se mueven en base al petróleo. Al sur de la Patagonia, una región para ese entonces bastante inexplorada, un grupo de trabajadores hizo un pozo buscando agua y encontró petróleo. Esta ha sido la era del petróleo, la mercancía por excelencia. El petróleo marcó un hito, un punto de inflexión. Argentina fue el único país del mundo que entregó sus instrumentos sin haber perdido. La primera perforación en Comodoro Rivadavia se hizo en 1903, pero el pozo debió ser abandonado tras un accidente. Alvear buscaba el autoabastecimiento. Con ese fin impulsaba la federalización y la reserva de todo el territorio nacional e intentaba negociar la explotación con las empresas privadas en mejores condiciones para la administración pública. Pese a la resistencia de los privados, el 23 de diciembre de 1925, en la ciudad de La Plata, el presidente Alvear inauguró la nueva refinería, acompañado de Mosconi y una abundante comitiva. El retorno del viejo caudillo despertaba expectativas y recelos en los diferentes sectores de la opinión pública. Uno de los ejes del regreso fue la nacionalización petrolera. Alvear impulsaba el esquema de empresas mixtas, defendido por Mosconi, y los irigoyenistas proponían el completo monopolio estatal. Uriburu nacía sospechada. La presencia en su gabinete de figuras vinculadas a intereses extranjeros hacía pensar en una política más favorable a estas compañías. Había expectativas de que se revirtieran las políticas nacionalistas de Alvear e Irigoyen y se habilitara nuevamente la libre explotación y comercialización.